¿Cómo están, amigos y amigas de Kevin Ampuero TV? Muy, pero muy buenas tardes. Estamos ya en vivo y en directo desde el Bicentenario de Chinquihue para lo que será el partido de la Serie de Honor entre Vicente Pérez Rosales versus Centinela Español. En vivo y en directo, penúltimo partido de Lazo Fútbol Puerto Mono, penúltimo partido del año del BPR en torneos oficiales. Hoy, si gana Vicente Pérez Rosales, será campeón a una fecha del final. Se realiza en estos momentos lo que es la última arenga. Ustedes pueden ver ahí a los jugadores titulares de Vicente Pérez Rosales. Se encuentra, por supuesto, el portero Pablo Cosio junto a sus compañeros. El BPR que se encuentra con su nueva indumentaria, la cual fue otorgada por la Asociación Nacional de Fútbol Amateur, por la regional, por el ANFA regional. Este uniforme fue otorgado a Vicente Pérez Rosales para que ocupe durante el interregional, en el cual el BPR representará a la región por ser el actual campeón de la región. Del 6 al 13 de enero se juega el interregional en el Maule, en la región del Maule, en Talca. Este uniforme lo otorgó la regional y este es el segundo partido en el que Vicente Pérez Rosales ocupa el uniforme. Bien, los equipos ya se encuentran en la cancha, ya se encuentran en el terreno de juego, amigos y amigas, tanto la escuadra de Centinela Español, que en esta oportunidad hace de local, y el equipo del BPR, que hace de visitante. Son pasadas las 7 de la tarde ya con 24 minutos. Vamos a ver qué equipo moverá el balón. Vamos a ir entregando, por supuesto, las formaciones durante el transcurso del partido. Con un triunfo, el equipo del BPR el día de hoy se corona campeón de Lazo Fútbol Puerto Montt y, por supuesto, levantaría su novena estrella. La copa se entregaría, eso sí, en el último partido ante Recabarren el próximo sábado a las 5 de la tarde. Este sábado 23 de diciembre se juega acá en Chinquihue y el partido también será transmitido por nuestra señal de YouTube o por Facebook. Ahí estaremos, por supuesto, analizando por qué señal salir en vivo. Estamos ahora por YouTube en directo con este partido. Vamos a ver el equipo de Centinela Español, que va a atacar de izquierda a derecha de sus pantallas. Moverá el equipo rojo, señoras y señores. El partido está por comenzar y tú lo vas a ver a través de las pantallas de Kevin Ampuero TV. Es la Serie de Honor, es la Serie Primera Adulta. Moverá Centinela Español, el equipo rojo, el cuadro del barrio bohemio. Señoras y señores, comienza, inicia, arranca. Ya está jugando Vicente Pérez Rosales y Centinela Español. Centinela que atacará de izquierda a derecha. La pelota la maneja, la pelota la domina Bastián Catalana. Viene el fútbol por el sector izquierdo. Acá intentaba pasar, intentaba avanzar el jugador Matías Padilla. Va a haber fútbol que le va a corresponder a Centinela. Viene el fútbol arriba, el cabezazo, la presión, pelota arriba, la tiene el Seba Mol. Juega el equipo del BPR, el balón en largo, atrás va a jugar Ignacio Velázquez, el guardameta del equipo de Centinela. Señoras y señores, estamos completamente en vivo, estamos completamente en directo. Viene el fútbol arriba, la pelota que se pierde afuera de la cancha. Ya habrá lateral que le va a corresponder a Vicente Pérez Rosales. Primeros minutos del partido, tú lo vives a través de las pantallas de Kevin Ampuero TV, completamente en vivo y en directo. El fútbol atrás, la pelota la maneja Chouquian. Chouquian para el jugador Luciano Elgueta. Acá está Luciano, este es Elgueta. Luciano Elgueta, pierna izquierda, pelota arriba, balón que traspasa la mitad del campo de juego, va a llegar el portero. Acá se queda con la pelota Ignacio Velázquez. Velázquez viene la salida por el sector de la izquierda. Y el fútbol que lo maneja el equipo del barrio bohemio. Bonita pelota, ¿para quién? Para Leo Mancilla. Viene Leo Mancilla, el pase por la izquierda, la recupera acá Chouquiana. El fútbol le corresponde al equipo de Vicente Pérez Rosales. Acá está Sebastián Moll. La pelota para el Rayo Franco Santana. Viene Franco. Acá está Santana. Arriba Samuel Toiber. El cabezazo para el rechazo por parte de Joaquín Moraga. La pelota la maneja el BPR. Bonita pelota al área. Atención, se intenta meter el Rayo Santana. Señoras y señores, la pelota la juega el equipo del BPR. Le queda al Seba Moll. Balón para Marcelo Tellez. Juega el cuadro de Vicente Pérez Rosales, quiere recuperar la pelota Moll. Atrás primero llega a jugar Miguel de la Paz.
La tiene el equipo de Centinela Español, señoras y señores, en terreno propio va a jugar acá Ignacio Velázquez. Acá la va a intentar robar Jordan Arismendi, viene el fútbol por la izquierda, juega el cuadro de Centinela, juega el equipo hispano. La pelota la intenta tener acá el cuadro de Centinela con el balón en terreno propio, Ignacio Velázquez. Viene Ignacio Velázquez, Velázquez, la pelota atrás, terreno defensivo. Juega en la salida el cuadro de Centinela mediante Matías Padilla. La pelota del portero Ignacio Velázquez, viene el fútbol arriba, el cabezazo, la pelota atrás, acá está Bastián Catalana, viene Bastián Catalana, Catalana, la pelota para quién, para Francisco Núñez, Núñez, el fútbol por la izquierda, juega Centinela Español, que quiere empezar a asegurar y a confirmar su presencia en la liguilla, que se jugará. Terminado el campeonato, terminada la fase regular, liguilla del segundo al quinto para el segundo cupo al Regional 2024. El día de hoy, si el BPR gana, es campeón y además asegura su presencia en el próximo regional como Puerto Montt 1. Acá está con la pelota Camilo Becerra. Becerra para Sebastián Moll. Moll, Moll, le roban la pelota, falta. Falta contra el Seba Moll, infracción, ya habrá tiro libre para Vicente Pérez Rosales, tiro libre en 3 minutos, primer tiempo, 0-0 el partido, 0 para el BPR, 0 para Centinela Español. El partido se juega en el Estadio Bicentenario de Chinquihue con Camilo Becerra en el fondo, balón para Chauquiana. Acá está Chauquiana, balón para Mauro Mancilla, Mancilla, el fútbol por la derecha, viene Mauro Mancilla, la pelota para quién, para Camilo Becerra. Viene Camilo Becerra, el fútbol le corresponde a Vicente Pérez Rosales, al campeón regional invicto. La pelota la maneja, la pelota la domina, acá Felipe Díaz, balón para Chauquiana. Acá está Chauquiana, sector derecho, viene la pelota arriba, la intenta manejar, la intenta recuperar Vicente Pérez Rosales. Cabeceaba el jugador Chauquiana, Mancilla, Chauquiana, balón para Camilo Becerra. Juega Camilo Becerra con la pelota, el refuerzo que viene, por supuesto, de Provincial Osorno. Ahí estuvo la última temporada, viene el fútbol, juega el equipo del BPR, viene Franco Santana, viene Franco, acá está Santana, el rayo, Santana por la izquierda, viene Franco, aguanta el equipo del BPR, viene Franco, Santana, 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 la pelota la intenta tener acá Jordan Arismendi, viene el robo, la pelota arriba, atrás va a tener la pelota el jugador Cristóbal Chauquiana. El BPR que maneja el fútbol, el BPR que domina el juego en estos primeros minutos del partido, viene con la pelota el jugador Moll. Acá está Moll, Moll, la pelota para Samuel Toiber, viene el rechazo, la pelota arriba, acá la intenta tener Vicente Pérez Rosales, la pelota la juega Mauro Mancilla, vía golpe de cabeza con Chauquiana, Chauquiana, la pelota la viene manejando el equipo de Vicente Pérez Rosales y Centinela Español, viene Telles, Telles, acá está Marcelo Telles, quiere pasar Telles, hay falta, hay infracción, señoras y señores. Y habrá tiro libre para el equipo de Vicente Pérez Rosales. Habrá tiro libre para el BPR. Ya hay tarjeta amarilla para el infractor. Sí, vamos a ver acá la repetición. ¿Para quién es la tarjeta amarilla? Número 29, me parece. ¿Eh? A ver. El que sacó, al que le sacan la amarilla. Habrá fútbol mediante el tiro libre que le va a corresponder al equipo de Vicente Pérez Rosales. Tiro libre, tiro libre, estamos completamente en vivo y en directo. Atención, le va a pegar Felipe Díaz, 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 pelota a portería, quería el jugador dorsal número 13, Luciano Algueta. En 5 minutos se metía Luciano Algueta al área después del tiro libre de Felipe Díaz y habrá fútbol que le va a corresponder a Centinela Español. Saque de portería, saque de portería, juega Centinela Español. La pelota la maneja Matías Padilla, el portero Ignacio Velázquez. La pelota arriba, acá está Luciano Algueta. Viene la pelota al área, ¿para quién? Para Samuel Toiber, posición de adelanto. Adelantado Toiber, balón de Velázquez. La pelota por la izquierda juega el equipo de Centinela Español. Acá la maneja el cuadro rojo, balón del jugador Guido Soto. Quiere pasar Guido Soto, no pudo Soto. La tocaba arriba ahora con Germán Pérez. Juega el equipo de Centinela Español. La pelota la recupera el BPR, quedaba dolorido un hombre, le queda el balón a Felipe Díaz, la intenta recuperar acá el jugador Kevin Gallardo, viene el tiro a portería, balón que pasa por un costado del pórtico de Pablo Cosio, balón que pasa por un costado del pórtico de Pablo Cosio y habrá saque de portería, va a jugar Vicente Pérez Rosales, nueva llegada del equipo de Centinela Español, tiro por el sector de la izquierda en 3/4,
era muy buena la llegada y jugará nomás Soto, Pablo Cosio, perdón, en el fondo del equipo de Vicente Pérez Rosales, el guardameta Pablo Cosio. Ahí está Chouquian, Mauro Mancilla. La pelota de Jordan Arismendi, Mauro Mancilla, balón que rebotaba en un hombre. Intenta llegar Felipe Díaz, viene Mauro. Mancilla también que lucha la pelota, juega el equipo de Centinela por la izquierda. La recupera Marcelo Tille, balón para Mol. Mol para Felipe Díaz, Díaz atrás para el jugador Camilo Becerra. Viene Camilo Becerra con la pelota, el fútbol le corresponde al BPR, Luciano Ligueta. Atrás la pelota, ¿para quién? Para Camilo Becerra. Viene Becerra, dorsal número 5, la pelota para Cristóbal Chouquian. Chouquian, pelota arriba, balón para quién, para Jordan Arismendi. La pelota bastante pasada y atrás juega el equipo de Centinela Español. Juega Centinela, viene la pierna izquierda, la pelota arriba, el balón pasado. Atrás está el jugador Camilo Becerra. Va a llegar Chouquian por el sector de la derecha. Pelota para Mauro Mancilla, acá está Mauro, viene Mancilla, Mauro, balón para Camilo Becerra, la pelota la maneja, la pelota la domina el equipo de Vicente Pérez Rosales en terreno propio, viene Camilo Becerra, la pelota se pierde afuera del campo de juego, rebotaba el balón en el jugador Miguel de la Paz, ya habrá saque de costado para el BPR, jugará Luciano Ligueta, la pelota arriba. Ahí está Semamol, la pelota la viene manejando acá Franco Santana, viene el rayo Franco, Santana, el centro, balón pasado, le queda a Telles, acá está el Marce Telles, balón para el Semamol, viene Mol, aguanta el Semamol, pelota para Felipe Díaz, Díaz para el jugador Mauro Mancilla, viene Mauro, logró recuperar la pelota arriba era para Jordan Arismendi, atrás va a jugar Ignacio Velázquez, señoras y señores, 0-0. 0-0 el partido en 8 minutos del primer tiempo. Tú lo vives a través de las pantallas de Kevin Ampuero. Te ve el balón en largo. Atrás cabecea Chouquian. La pelota la maneja Tilles. Balón para Mauro Mancilla. Mancilla para Cristóbal Chouquian. El fondo le corresponde a Chouquian. Arriba Pablo Cosio para despejar sin mayor peligro. La pelota la maneja el equipo del BPR con Tilles. Balón para Samuel Toiber. Toiber va a prender carrera, viene Toiber, Samuel, bonita pelota para el Seba, Mol se mete al área, balón que le va a quedar un jugador, este va a rechazar Francisco Núñez, la pelota atrás, va a pescar la pelota Camilo Becerra que adelanta sus líneas, balón para el Seba, Mol, viene Mol, Mol se prepara para lanzar el centro, le logran robar la pelota justo a tiempo y se viene el equipo de Centinela, viene el balón por el sector de la derecha, la carga era por parte del 14, quería Francisco Núñez, hay falta de Núñez contra el jugador Camilo Becerra, ya habrá tiro libre, habrá fútbol para el BPR, señoras y señores, y el árbitro advierte, por supuesto, al jugador de Centinela, a Miguel de la Paz. Acá está Camilo Becerra, el fútbol lo maneja el BPR con Felipe Díaz, balón para Chouquian, Chouquian para Felipe Díaz, acá está Felipe Díaz, balón para Chouquian, Chouquian y la pelota para Camilo Becerra, juega Camilo Becerra, la pelota la maneja el equipo del BPR. Acá está Camilo Becerra, pierna derecha, balón arriba para el rayo Franco Santana, viene Franco, acá está Santana, viene Franco, Santana con la pelota, aguanta Santana, viene el Franco, acá está el rayo, bonita pelota para quién, para Tilles, le va a quedar la pelota a quién, al jugador Toiber, quería Samuel, atrás viene el despeje, balón cerca de la mitad del campo de juego, jugó rápidamente arriba el jugador dorsal número 14, Miguel de la Paz, viene el balón a los pies, controla Pablo Cosio. Cosio, la pelota arriba, el balón para Mol, la intenta tener acá el rayo Santana, cabecea arriba Samuel Toiber, le queda el rayo, viene Franco Santana, Franco Santana, el portero Ignacio Velázquez que manda la pelota al tiro de esquina, llega el equipo de Vicente Pérez Rosales, ya habrá córner, llega Franco Santana, ya habrá córner que le va a corresponder al BPR, sector de la derecha. Estamos completamente en vivo y en directo, 0-0 el partido, 0-0 el encuentro, señoras y señores. Se vendrá en cualquier momento el juego de balón amparado, ¿eh? La disputaba Samuel Toiber con Franco Santana, el rayo. Viene Felipe Díaz para el tiro de esquina, pelota al área, el portero le va a quedar la pelota acá a Santana, viene Franco, el rayo Santana, la pelota la maneja, la pelota la domina, el cuadro de Centinela ahora en la recuperación del balón mediante el 14, Miguel de la Paz. Estamos completamente en vivo y en directo. Agradecemos a toda la gente que se encuentra a esta hora en nuestra transmisión. Atrás va a jugar el portero Pablo Cosio. Va Pablo Cosio atrás a jugar para el fondo del BPR.
Hay cobro previamente y el tiro libre será para el equipo de Centinela Español. Jugará acá el portero Ignacio Velázquez. Minuto 12 del primer tiempo, el fútbol le corresponderá al equipo de los rojos, a los hispanos de Puerto Montt. La pelota arriba, la pelota la maneja el cuadro de Centinela. ¡Uy, uy, uy! Cuidado. La pelota por el sector izquierdo, intenta Kevin Gallardo. Viene el centro, pelota al área, el cabezazo de Camilo Becerra. Le va a quedar a Francisco Núñez la bola. La recupera el equipo del BPR con el jugador Mol. Mol para el Guetta para Santana. Balón que se pierde afuera de la cancha. Entretenido partido, entretenido match, entretenido encuentro acá en el regional de Xinquihue. Entretenido partido acá en el regional de Xinquihue. Igualan de momento 0-0 Centinela Español. El local Vicente Pérez Rosales. La visita que de ganar hoy día se transforma en el flamante y nuevo campeón de Lazo Fútbol Puerto Montt. Acá quiere Jordan Arismendi. La pelota no se ha perdido de la cancha cuando viene el niño Maravilla Jordan. Bonita pelota para quién, para Mauro Mancilla. Bonito balón para quién, para el jugador Mol. Mol para quién, para Samuel Toiber. Viene Samuel Toiber. Balón a los pies de Franco Santana. Viene el rayo, viene Franco Santana que va a jugar por la izquierda. Viene Franco Santana, balón para Elgueta. Elgueta al centro al área. E insiste acá el BPR, le va a quedar a Jordan. Balón que pasa por un costado del pórtico del jugador Ignacio Velázquez. Llega nuevamente Vicente Pérez Rosales, jugará atrás el equipo de Centinela Español. Se ha tornado parejo el partido en estos primeros minutos del juego. Bordeamos ya los 14 minutos de la etapa inicial de este encuentro. Tú lo vives porque viene Ampuero TV, nuestra señal de YouTube. La pelota la viene manejando acá el equipo de Centinela Español. Juega con la pelota Guido Soto. Viene el fútbol arriba. Bonita pelota. Atención. Carga el equipo de Centinela. Carga el equipo de Centinela, la pelota al área, quiere Kevin Gallardo, viene el despeje, la pelota la intenta tener acá Jordan Arismendi, la intenta recuperar acá Marcelo Telles. 0-0 el partido, esta transmisión se realiza bajo el gentil auspicio de Vulcanización El Zorrito, ubicados en Avenida Presidente Ibáñez, a un costado, cerca de la COPEC, cuando viene acá Franco Santana, Santana, atrás primero. Intentaba recuperar a Centinela, viene Franco, Santana, viene Franco, Santana se acomoda, viene Franco, bonita pelota para Mol, afuera el tiro de Mol, señoras y señores, en 14 minutos, 0-0 el partido en la serie de honor, la primera adulta. Estamos viviendo un entretenido match, sin duda el partido de la fecha en la serie adulta, en la serie de honor, es el partido de la fecha este encuentro, donde Centinela intenta asegurar cupo de liguilla y por otra parte el BPR intenta asegurar el torneo a una fecha del final. Ayer Tricolor se enfrentaba a Modelo no se presentó, por ende el partido se le da por ganado a Tricolor por 3-0 y sigue al acecho del BPR en el segundo puesto el equipo de Club Deportivo Tricolor, que todavía tiene chances el equipo de Tricolor de poder campeonar. Tendrían que darse resultados como el BPR perder este y el próximo partido y ellos ganar ahora, por supuesto, el próximo partido, la última jornada. La pelota la viene manejando Mol. Bonita pelota para quién, para Jordan Arismendi. Balón para Marcelo Telles. Bonita pelota para quién, para Samuel Toiber. Acá está Samuel. Vía golpe de cabeza, la termina sacando la última línea del equipo de Centinela Español. Llegaba Samuel, llegaba Toiber, nueva llegada del BPR, tiro de esquina, córner. Bastián Catalán despejaba la pelota y habrá córner para el equipo del BPR, tiro de esquina. Viene Jordan. Arismendi, pelota al área, el portero, la pelota le va a quedar acá Marcelo Telles, balón para el jugador Sebastián Mol, viene Mol, Sebastián Mol, el pase filtrado, pelota por la derecha, está habilitado Marcelo Telles, se le termina la cancha, balón que se pierde afuera del campo de juego y habrá fútbol que le va a corresponder al cuadro de Centinela Español, Ignacio Velázquez, dueño del balón atrás. Minuto 16 de este primer tiempo. Esto está 0-0 de momento acá en el
Bicentenario de Chinquihue. El fútbol le corresponde a Centinela. Los invitamos a darle me gusta a la transmisión, a comentar y compartir. Vamos compartiendo el enlace, ¿eh? Vamos dándole dedito para arriba también. Los invitamos a comentar también la transmisión, amigos y amigas. Los invitamos a comentar. Estamos completamente en vivo y en directo. La pelota que traspasa la mitad del campo de juego. Atrás está Chuquián. Balón para Mauro Mancilla. Viene Mauro Mancilla. La pelota arriba. El cabezazo. El balón que se pierde afuera del campo de juego. Y abraza que de costado, que le va a corresponder a Vicente Pérez Rosales por el sector de la derecha. Atrás está Chuquián. Chuquián para Camilo Becerra. Viene Camilo. Acá está Becerra. Juega Vicente Pérez Rosales. Camilo Becerra con la pelota. Camilo Becerra con el balón. Viene Mol. Mol, pelota atrás para el portero Pablo Cosio. Cosio para Camilo Becerra. Viene Camilo Becerra. El fútbol le corresponde al VPR. Camilo Becerra, balón para el jugador Cristóbal Chuquián. Chuquián para el jugador Felipe Díaz. Díaz y la pelota para Jordan Arismendi. Nada dijo el árbitro, reclamaba falta Telles. Atrás, balón para Felipe Díaz. El balón lo maneja, la pelota lo domina. El fútbol le corresponde al VPR mediante Sebastián Mol. Bonita pelota para Camilo Becerra. La pelota es de Telle, la dejó pasar. Intentaba asomarse arriba Jordan Arismendi. Atrás va Felipe Díaz. Comienza a armar fútbol nuevamente desde terreno propio, sector de la derecha, Vicente Pérez Rosales. Acá está Chuquián. Chuquián y la pelota para el jugador Camilo Becerra. Viene Camilo. Acá está Becerra, juega Vicente Pérez Rosales. Camilo Becerra, bonita pelota para Samuel Toiber. Acá está Samuel, acá está Toiber. Toiber atrás para Felipe Díaz. Díaz para Cristóbal Chuquián. El fútbol lo maneja Vicente Pérez Rosales. Viene la pelota arriba para Jordan Arismendi. Viene Jordan, acá está Arismendi. La vuelve a recuperar Centinela mediante el jugador Guido Soto. La pelota en la mitad del campo de juego. Aparece Francisco Núñez. Acá está Francisco Núñez, la pelota atrás para el portero Ignacio Velázquez. Acá está Ignacio Velázquez. El fútbol por la izquierda. Juega con la pelota el jugador Sebastián Catalana. El fútbol lo maneja Centinela Español. Esto está 0-0. Telles, bonita pelota para Quiena. Acá está Mauro Mancilla. Mauro Mancilla, Mancilla, Mancilla. Balón para Samuel Toiber. Atrás Seba Mol. La pelota arriba. Esperaba el Rayo Santana. Juega atrás primero Joaquín Moraga. Pelota para el portero Ignacio Velázquez. Velázquez. La pelota arriba. Sector de la derecha. Espera la pelota Miguel de la Paz. El cabezazo. La pelota la maneja. La pelota la domina Centinela Español. El fútbol es de Francisco Núñez. La pelota la maneja. La pelota la domina el VPR con Mol, 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 Mol. Viene el Seba Mol. Agarra. Ron contra Sebastián Mol, ya hay tiro libre y tarjeta amarilla, amonestado Francisco Núñez. Señoras y señores, tiro libre para el VPR y la opción de la apertura de la cuenta. Habrá tiro libre para el VPR, señoras y señores, y la opción de abrir el marcador en casi 20 minutos del primer tiempo. Bordeamos el minuto 20, le va a pegar Felipe Díaz o Sebastián Mol a la pelota. En cualquier momento puede caer el primero. Esto está 0-0. Tú lo vives a través de las pantallas de Kevin Ampuero TV en nuestra señal de YouTube. El partido de la fecha, donde el VPR puede campeonar. Le va a pegar Sebastián Mol. Atención, se arma la barrera. Va a autorizar el árbitro. Vendrá el tiro del Seba. Acá está Mol. Mol para el primero. Le puede pegar, por supuesto. Lanzar el centro. Le va a pegar con pierna derecha. Puede llegar al centro a la cabeza de El Guetta o de Samuel Toiber. Viene Mol. El portero, el rebote, le queda a Jordan. Arismendi, el rebote. La pelota la maneja el equipo del VPR. Le va a quedar acá a Felipe Díaz. Quiere el Seba Mol. Falta. Falta. Sí, infracción del jugador Kevin Gallardo. Y habrá tiro libre para Vicente Pérez Rosales. Juega el Seba Mol. Viene el Seba Mol. No, pues. No puede ser tan maletero el jugador de Centinela, ¿eh? No, no deja jugar ahí Leo Mancilla al VPR. Va a jugar acá Felipe Díaz. Díaz. Viene Felipe Díaz. Felipe Díaz, pierna izquierda. Pelota que va a llegar al área. Pelota pasada, intenta el Seba Mol. Va Mol, la pelota no se ha perdido del campo de juego. Vendrá el centro, el rechazo desde la boca del arco. Y la pelota que la maneja el VPR con Luciano Elgueta. Bonita pelota para quién, para el Seba Mol. Bonita pelota para el Rayo Franco Santana. Y hay tarjeta amarilla para el 14. Amonestado acá Miguel de la Paz. Amonestado Miguel de la Paz. No, no, no observé muy bien qué fue lo que hizo Miguel de la Paz. Ya habrá tiro libre para el VPR. Vamos a ver acá la repetición para ver qué fue lo que hizo el jugador de Centinela. Sí.
Sí, falta. Falta. De Franco Núñez, sí, ¿ah? Fue por reclamo, ¿ah? Francisco Núñez. Y habrá tiro libre para el cuadro del BPR. Tiro libre para el BPR. Puede ganar la apertura de la cuenta. Le va a pegar el rayo Franco Santana la pelota. Viene Franco, acá está Santana. Sector izquierdo, pierna derecha, viene Franco. Acá está Santana para el tiro libre. Señoras y señores, estoy viendo el primero. Le va a pegar, estoy viendo el primero. Viene Franco Santana, el rayo. Le va a pegar a uno de los ángulos. Viene Franco Santana, el cabezazo, el portero. Jordan Arismendi quería, muy bien, Ignacio Velázquez. Acá está el Nacho, Ignacio Velázquez. Pelota para quién, para Miguel de la Paz. La recupera el rayo Franco Santana, viene el rayo Franco. Santana, viene el rayo Santana, balón para el jugador Moll. El Guetta, pelota al área, fuera de ella, Telle, balón para el Seba Moll. ¿Con quién va a tocar la pelota? Viene Luciano El Guetta para Franco Santana. La pelota la maneja, la pelota la domina el equipo de el BPR, la recupera Centinela mediante Guido Soto, el tiro a portería, el guardameta Ignacio Velázquez. Va a jugar Velázquez para el equipo de Centinela Español por ahora. Y solo por ahora, 0-0 en 23 minutos de la etapa inicial del partido. Domina nuevamente el juego el equipo de Vicente Pérez Rosales. El equipo amarillo con rojo en el uniforme. Nuevo uniforme entregado por la ANFA Regional de cara a lo que va a ser el Interregional 2024, que se va a jugar en Talca y Río Claro, región del Maule. El BPR jugará sus partidos de la fase de grupo en Talca, porque juega en el grupo A. Juega en el grupo A, le tocó el grupo A, donde está el local Atlético Seminario de Talca. Y ojo que el campeón del regional 2024, el campeón del regional 2024, acá en la región de Los Lagos, será el equipo encargado de organizar el próximo interregional del año 2025. Viene el tiro libre para Centinela Español. Viene el tiro libre para el equipo de Centinela. Cuidado, ¿eh?, con esta pelota parada. Puede ser muy peligroso. Balón que va a ir con dirección al pórtico de Pablo Cosio. El centro al área, el cabezazo. La pelota la intenta tener acá el equipo del BPR nuevamente. Y se viene con la pelota el jugador Franco Santana. Viene Franco. Acá está Santana. Hay falta contra Franco Santana, señoras y señores. 25 minutos de este primer tiempo, señoras y señores, por ahora. Y solo por ahora el partido está 0-0. Y habrá fútbol que le va a corresponder al equipo de Vicente Pérez Rosales. Está 0-0 el encuentro en este primer tiempo que está en disputa. Se juega en el Bicentenario de Chinquihue. La pelota la juega Chauquiana. Pelota para Camilo Becerra. Becerra para Luciano Elgueta. Acá está Luciano Elgueta. Elgueta, pelota atrás para Camilo Becerra. Becerra. El balón para Cristóbal Chauquiana. Chauquiana y el fútbol le corresponde al BPR, viene Chauquiana. Pelota para Jordan Arismendi, el pase para Samuel Toiber, viene Samuel Toiber. Toiber, bonito pase filtrado, atención, balón para Jordan. Viene Arismendi. Pelota que pasa por un costado del pórtico de Ignacio Velázquez. Llega Vicente Pérez Rosales. 0-0 sigue el partido. Samuel Toiber se juntó con Jordan Arismendi, que cerca pasó la pelota del pórtico rival. Sigue el partido 0-0 acá en Chinquihue, 0-0 la cuenta. Ya próximo a cumplirse la primera media hora de juego, juega atrás Ignacio Velázquez. Acá está Ignacio Velázquez, la pelota la maneja Matías Padilla. Padilla y el balón para Joaquín Moraga. El fútbol le corresponde al equipo de Centinela Español. El fútbol es largo, pelota que se pierde afuera de la cancha. Y habrá lateral para el BPR. Va a jugar acá Luciano Elgueta. Balón para Camilo Becerra. Balón para Chauquian. La pelota para Marcelo Telles. Felipe Díaz, Telles.
Balón para Samuel Toiber, bonita pelota por el sector de la derecha y se viene Mauro Mancilla, viene Mauro Mancilla, Mancilla, Mancilla en la carga, viene Mauro Mancilla, pelota fuera de la cancha, llega Mauro Mancilla y el balón que se va al tiro de esquina, el balón que se va al córner favorable para el equipo de Vicente Pérez Rosales. Estamos completamente en vivo y en directo, por el momento no se hacen daño, sigue 0-0 el match, pero este tiro de esquina puede cambiar el resultado en el marcador, amigos y amigas. Atención, cuidado, puede caer el primero en esta jugada de balón detenido. Jugada de balón parado, le pega Felipe Díaz, 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 el centro al área. El portero, le queda al Guetta, falta contra el arquero y le pegó horrible el Guetta. Le pegó horrible el Guetta, había falta en ataque y habrá fútbol que le va a corresponder acá a Centinela Español. Jugará Ignacio Velázquez. Arriba, la pelota para quién, para el Rayo Franco Santana. La recupera primero Centinela Español y viene el fútbol mediante el jugador Leo Mancilla. Atrás va a jugar Francisco Núñez. La pelota para el jugador dorsal número 6, Joaquín Moraga. Revienta Ignacio Velázquez. La pelota le va a quedar acá al jugador dorsal número 19. Jugaba Felipe Díaz. La tiene nuevamente Centinela Español, viene el fútbol arriba. Atención, la carga es por el sector de la izquierda. Y se viene el cuadro de Centinela. Bonita pelota, atención, viene Kevin Gallardo. ¡Ay, casi autogol! ¡Casi autogol de Luciano Elgueta! Era el gol de la apertura de la cuenta para el equipo de Centinela. No había llegado con tanta claridad y casi convierte en propia portería Luciano Elgueta, señoras y señores. Sigue esto 0-0. Sigue esto 0-0 acá en el Bicentenario de Chinquihue. Gallardo y la pelota que le quedaba a Luciano Elgueta, que pifiaba. Córner para la escuadra de Centinela Español. Córner, tiro de esquina, sector izquierdo. Y ojo, que en ya casi 30 minutos de la primera parte puede caer el gol de la apertura de la cuenta. Está el partido prendido, y de vuelta viene el centro, pelota al área, Pablo Cosio. Pablo Cosio, señoras y señores, para el fútbol del VPR. Viene Mauro Mancilla, acá está Mauro, Mauro Mancilla. Mauro Mancilla, la pelota arriba para quien quería Franco Santana. Le va a quedar la pelota acá al equipo de Centinela Español. Acá intenta tener la pelota Leo Mancilla, va a la pelota Mauro Mancilla, viene el fútbol arriba, pelota por la derecha, la recupera nuevamente Centinela, Francisco Núñez con la pelota, el fútbol por la derecha, el fútbol por la derecha, viene la pelota arriba por parte del 6, Joaquín Moraga, y atrás va nuevamente el equipo rojo, balón para quién, para Joaquín Moraga, balón que se pierde afuera del campo de juego, habrá lateral que le corresponderá a Centinela Español por ahora y solo por ahora. 0 para el VPR, 0 para Centinela Español. Estamos en vivo, estamos en directo. Habría que ver la tabla. Con este resultado por el momento se definiría todo en la última fecha. Con este resultado se resolvería todo en la última fecha. Con este resultado habría que ver bien la tabla. Y ahí les voy a comentar a ustedes. Con un triunfo, eso sí, el VPR es campeón hoy. Con un triunfo el VPR es campeón hoy, si es que logra ganar. O si no, se define todo en la última jornada, ya que está peleado el campeonato, ya que la escuadra de Tricolor, ya que la escuadra de Tricolor también está al acecho. Y que ayer ganó mediante secretaría, ya que Modelo Unido no se presentó. Modelo no presenta ni tercer ni segundo infantil. Y la serie adulta no se quiso presentar. Viene el fútbol arriba, el fútbol le corresponde a Centinela, viene el remate un poco pifiado, le va a quedar la pelota acá a Miguel de la Paz, el pase arriba, Guido Soto, el centro, pelota al área, el cabezazo atrás, pelota a portería, córner, cabecea Camilo Becerra con dirección a propia portería y habrá córner, tiro de esquina que le va a favorecer al equipo de Centinela Español, tiro de esquina para el equipo de los rojos, para el equipo hispano. Equipo que tiene 5 regionales. Equipo que tiene 5 regionales en su haber. Un equipo que también es, por supuesto, uno de los históricos acá en Puerto Montt. Habrá tiro de esquina para la escuadra de Centinela. El centro al área. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cerca pasó esa pelota del pórtico de Cosio! Habrá solamente saque de portería. Habrá solamente saque de portería. Va a jugar Pablo Cosio. Va a jugar solamente Pablo Cosio en el fondo del VPR. Balón para Shukian. Shukian.
El balón es largo, la intentaba pescar Jordan Arismendi, viene Jordan, balón para Marcelo Telles, Telles, el fútbol arriba, sector izquierdo, la pesca Franco Santana, el fútbol lo juega finalmente atrás Joaquín Moraga, balón del portero Velázquez, la pelota arriba traspasa la mitad del campo de juego. Estamos en directo desde el Bicentenario de Chinquihue, la tiene Mauro Mancilla, atrás va Chauquiana para quedarse con la redonda, con la pelota, el fútbol le corresponde a Camilo Becerra. Becerra con quien va a tocar la pelota, viene Camilo Becerra y el fútbol que lo maneja el BPR, Camilo Becerra, se cumplen y ya sobrepasamos la media hora, 32 minutos del primer tiempo, Camilo Becerra, el fútbol arriba, bonita pelota para quien, para Jordan Arismendi, primero cabecea para rechazar Bastián Catalana, la tiene acá Marcelo Telles, juega Telles en la mitad del campo de juego, pelota para Luciano Elgueta, Elgueta la recupera primero acá la escuadra de Centinela Español y viene el fútbol para quien, para el jugador Miguel de la Paz, pelota atrás, la pelota la domina Francisco Núñez. La pelota arriba, el toque de primera, cabecea, cuidado, estoy viendo el primero, viene el remate, Gallardo, el portero, Pablo Cosio, el BPR tiene arquero, pelota arriba, acá viene Jordan, viene Arismendi, Jordan Arismendi, falta, nada, dijo el juez de la briga, reclamaba infracción Jordan Arismendi, la pelota se pierde afuera del campo de juego, reclama falta Jordan, vamos a ver qué es lo que finalmente... Decide cobrar el árbitro. Habrá fútbol que le va a corresponder acá. A ver, vamos a ver. Tiro de esquina. No, tiro libre. Tiro de esquina. Tiro de esquina. Es lo que se sanciona. Tiro de esquina los que se cobra. Es lo que se cobra para el BPR. Tiro de esquina para Vicente Pérez Rosales. Sector izquierdo le va a pegar el Seba Mol. Mol. Mol va a tocar. El profe Cosio le dice a Santana que se quede en el área nomás. Viene el centro al área, el cabezazo Felipe Díaz. Corner. Corner. No, saque de portería nomás. Me parecía corner, ¿eh? Saque de portería nomás va a jugar Ignacio Velázquez. Está entretenido el partido acá en Chinquihue. Sí, me parecía tiro de esquina. La pelota la juega Centinela Español. El pase arriba de Francisco Núñez. La recupera atrás Elgueta, Becerra, Elgueta. Acá está Elgueta con la pelota. Viene Luciano Elgueta, se cruza muy bien. Miguel de la Paz y habrá saque de costado para Vicente Pérez Rosales. Habrá saque de costado para el BPR. 0-0 el partido, tú lo vives a través de las pantallas de Kevin Ampuero TV. Acá está Camilo Becerra. La pelota para quién, para Chauquiana. Juega Becerra, Chauquiana, perdón, con Díaz. Balón de Telles, intenta pasar Telles. La pelota la recupera Centinela Español y viene el fútbol por la izquierda. La recupera primero Chauquiana, balón para Felipe Díaz. Viene Felipe Díaz, pierna izquierda, pelota arriba, espera el rayo Franco Santana. Acá está el rayo, acá está Franco Santana, toca atrás, balón para Elgueta, Elgueta, balón en largo, pelota afuera. El balón era para quién, para Mol, pero el balón se pierde finalmente afuera del campo de juego. Y habrá fútbol para Centinela Español. El portero Ignacio Velázquez revienta arriba. La pelota la quiere tener Seba Mol. La tiene acá el jugador del rostro número 14, este es Bastián Catalana. Pelota para quién, para el portero Ignacio Velázquez. Velázquez y el fútbol, pelota por la izquierda. La pelota la maneja acá Francisco Uribe. El fútbol arriba, sector izquierdo. La pelota la maneja, la pelota la domina acá el equipo de Centinela Español. La intenta tener Vicente Pérez Rosales mediante el jugador Mauro Mancilla. La maneja el BPR. Pelota por el sector derecho. Estamos completamente en vivo y en directo por ahora y solo por ahora. Esto sigue 0-0 acá en el Bicentenario de Chinquihue. No se hacen daños. No se hacen daño. Hispanos y el BPR. De momento el marcador sigue en cero. En ya a 9 minutos del final. A 9 minutos del final de lo que es este primer tiempo. Estamos a través de nuestro canal de YouTube. Invitamos a la gente a comentar, a compartir la transmisión. Habrá saque de costado, va a jugar acá Luciano Elgueta.
Acá está Luciano Algueta para el saque de costado para el equipo del BPR. Viene la pelota para quién, para el jugador Sebastián Moll. Moll. Pelota que se pierde afuera de la cancha cuando quería pasar Moll. Se pierde la pelota fuera del campo de juego y habrá saque de costado que le va a corresponder a Vicente Pérez Rosales. Va a jugar acá Luciano Algueta, señoras y señores, por ahora y solo por ahora, 0-0 el partido. Viene la pelota arriba, pelota al área, se para el juego y habrá fútbol para Centinela Español en terreno propio. Habrá fútbol para Centinela en terreno propio, va a jugar el portero Ignacio Velázquez. Juega nomás el equipo de Centinela en terreno propio, viene el fútbol por el sector izquierdo. La pelota atrás. Balón para quién, para Francisco Núñez. El fútbol lo maneja Centinela en terreno propio. La pelota por la izquierda, viene la pelota en largo, atención. Acá está Francisco Uribe, aguanta Francisco Uribe, la gana primero Mauro Mancilla. Balón para Felipe Díaz. Viene Felipe Díaz, se para el partido porque hay un jugador de Centinela en el suelo. En 37 minutos de este primer tiempo sigue el marcador en blanco en el Bicentenario de Chinquihue. Estamos pronto ya a ingresar a los 40. Estamos en la recta final de esta primera parte. El primer tiempo, el partido se disputa en el Bicentenario de Chinquihue. Estamos en directo desde Avenida Pacheco Altamirano acá en el sector de Chinquihue. Cuando son las 20 horas se disputa lo que es este primer tiempo. Atrás la pelota para Camilo Becerra. Becerra, ¿con quién va a tocar la pelota? Luciano Algueta. Algueta para Camilo Becerra. Acá está Camilo Becerra con la pelota, con el balón. Viene Camilo Becerra. El fútbol para quién, para Marcelo Tellez. Viene Tellez. La pelota la recupera acá Centinela Español. De atención porque puede ser buena la carga. La recupera acá muy bien Marcelo Tellez. Viene Marcelo Tellez. Tellez, el cambio de frente. Pelota arriba, sector izquierdo. Le intenta pescar el rayo. Viene Franco. Acá está Santana. Pelota que se pierde afuera del campo de juego. Pelota que se pierde afuera de la cancha. El fútbol le corresponde al equipo de Centinela Español, señoras y señores. Casi 40 minutos del primer tiempo, minuto 39 de la etapa inicial del compromiso. Es el otro fútbol Puerto Montt que tú lo vives a través de las pantallas de Kevin Ampro TV en esta jornada de día jueves. Jornada de día jueves. El fútbol que le va a corresponder al equipo de Centinela Español. Va a jugar acá el número 6. Este es Joaquín Moraga. La pelota atrás de Francisco Núñez. Va acá el portero Ignacio Velázquez. El fútbol por la izquierda. Y el fútbol que lo maneja el equipo de Centinela. Viene la pelota arriba. Intenta llegar Mauro Mancilla a proteger. Primero va a pescar la pelota acá Leo Mancilla. Atrás va Chouquian. Persiste en la carga. Cuidado el remate desde lejos. El remate desde lejos. Llega Centinela. Llega Centinela Español y la pelota que se va afuera del campo de juego va a jugar a Pablo Cosio. Entramos ya a los 40 minutos. Entramos ya a los 40 minutos de esta primera parte, de este primer tiempo del juego. Va a jugar Pablo Cosio atrás. Finalmente será Camilo Becerra. Becerra para Chouquiana. Chouquiana. Acá está Chouquiana con la pelota. Chouquiana con el balón. Intenta Jordan Arismendi tener la pelota atrás para Chouquiana. Chouquiana, la pelota para Camilo Becerra. Viene Camilo Becerra. El fútbol lo maneja el BPR en terreno propio. Camilo Becerra. Becerra, la pierna derecha. Bonita pelota arriba. Balón para Franco Santana. La tiene Franco. Acá está Santana. Viene Franco Santana. La carga será por la izquierda. Viene Franco Santana. Lo agarran. Es falta. Sí. Es falta contra el Rayo Santana. Lo iban agarrando y habrá tiro libre. Falta clarita contra Franco Santana y habrá tiro libre para el BPR. Agarran al número 7 del campeón regional y habrá tiro libre para Vicente Pérez Rosales en 41 minutos del primer tiempo. Le va a pegar Felipe Díaz. Acá está Felipao. Viene Felipe Díaz. Dorsal número 19. Felipe Díaz para el BPR. Viene el tiro libre. Pierna izquierda. Pelota al área. Atención el cabezazo. Pelota fuera del área. Le va a quedar el balón acá al jugador Jordan Arismendi. Balón para Felipe Díaz. Díaz va a volver a lanzar el centro. Viene Díaz. Pelota al área. El centro a pórtico de Ignacio Velázquez. Le queda la pelota acá a Marcelo Tellez. Tellez para Luciano Algueta. Luciano Algueta para Marcelo Tellez. Tellez, ¿con quién va a tocar el balón? ¿Con quién va a tocar la
pelota, acá está Mauro Mancilla, viene Mauro, acá está Mauro Mancilla, el fútbol para Camilo Becerra, viene Camilo, acá está Becerra, la pelota por la izquierda, viene Camilo, acá está Becerra, viene la pelota arriba, bonita pelota para quién, para el Seba Mol, Mol aguanta, Mol controla, atrás el rechazo, pelota fuera del campo de juego, se pierde, no se pierde, va Luciano Algueta, coloca la cabeza al grandote, acá está Franco Santana, el Rayo Santana, la logra quitar el jugador Miguel de la Paz, la tiene el BPR con Seba Mol, bonita pelota para quién, para Samuel Toiber, acá está con la pelota el equipo de Vicente Pérez Rosales con Felipe Díaz, viene Felipe Díaz, balón para quién, logra colocar el pie Kevin Gallardo, el BPR con Mauro Mancilla, el fútbol lo maneja el campeón regional, bonita pelota para quién, para Marcelo Tellas, Tellas para Felipe Díaz, Díaz para Mauro Mancilla, pelota por el sector de la derecha, acá está por el sector de Avenida Pacheco Altamirano, la pelota la maneja el BPR, bonito balón para Jordan, acá está Arismendi, 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 se viene Arismendi, falta, falta, ya es para tarjeta, ¿eh? Falta, ya es para tarjeta amarilla, amonestado Germán Pérez. Falta contra el Niño Maravilla, falta contra Jordan, sí, tiro libre para Vicente Pérez Rosales en 42, casi 43 minutos de este primer tiempo. Ahí está, sí, fuerte infracción de Germán Pérez, ya habrá tiro libre para el BPR, tiro libre para el BPR, señoras y señores. Y se prepara para ingresar en cualquier momento Pablo Soto. En cualquier momento ingresa Pablo Soto. Me parece que va a ingresar en la segunda parte, ¿eh? Me parece que va a ingresar en la segunda parte para darle un cambio al equipo en la parte ofensiva, donde no se han podido concretar las mayores ocasiones de gol. Le va a pegar acá la pelota el jugador. El jugador Felipe Díaz. Viene Felipe Pau, viene Felipe Díaz. Felipe Díaz. Para el tiro libre, para el BPR, Díaz, rebota en la barrera la pelota, Mauro Mancilla, la tiene primero Centinela Español, el Niño Maravilla, ahí estaba Jordan Arismendi, balón para Luciano Algueta, la pelota arriba, pelota en largo, no, no está en posición de adelanto, está habilitado Franco Santana, córner, tiro de esquina, saque de portería, habrá juego que le va a corresponder a Centinela Español, repondrá el portero Ignacio Velázquez. 44 minutos, queda uno por jugar y la primera parte. Y la primera parte será historia. La primera parte será historia acá en el Bicentenario de Chinquihue. Viene la pelota arriba, 0-0 está el match. 0-0 está el encuentro. En un entretenido partido disputado. El balón en largo, arriba quiere Mauro Mancilla. La recupera Mauro, balón para Tellez. Pelota para quién, para Felipe Díaz. Díaz, la pelota atrás, para quién, para Camilo Becerra. Viene Camilo, acá está Becerra. Becerra para quién, para el Seba Mol. Mol para Felipe Díaz, la pelota la maneja, la pelota la domina el equipo de Vicente Pérez Rosales. Viene Felipe Díaz, bonita pelota acá, para quién, para el Rayo. Franco Santana, viene el Rayo. Acá está Franco Santana, 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 Santana. Viene el Rayo, Franco Santana, balón para Luciano Ligueta. Se logra atravesar justo un hombre y abraza que de portería, habrá saque de portería y termina el primer tiempo, termina la primera parte del partido, señoras y señores, por ahora y solo por ahora, esto está 0-0 acá en el Bicentenario de Chinquihue, 0 para Vicente Pérez Rosales, 0 para la escuadra de Centinela Español. Ha terminado lo que es la primera parte del partido, justo en el tiempo estimado. Estamos en directo desde el Bicentenario de Chinquihue. Estamos viviendo un entretenido partido, un entretenido match. Los jugadores, por supuesto, regresan a sus respectivas bancas para que sus técnicos le entreguen las respectivas instrucciones de cara a lo que será la segunda parte del partido. Vimos un muy buen primer tiempo donde el BPR dominó, donde llegó pero no pudo anotar. Varias faltas ha recibido el equipo que el día de hoy está siendo de visitante acá en Chinquihue. Centinela, que también se atrevió a llegar, llegó en varias oportunidades. Recordamos un palo acá, casi autogol de Luciano Algueta. 0-0 el partido, termina la primera parte. Nosotros hacemos un pequeño receso y ya regresamos para lo que será la segunda parte de este partido. Hoy, si el BPR gana, es campeón. Hoy, si el BPR gana, es campeón. Bien, pequeño receso y ya continuamos para lo que será la segunda parte
del partido.
Bien, estamos de vuelta, estamos de regreso. Vamos a conocer la tabla de posiciones, que está de la siguiente manera. Con este empate, Vicente Pérez Rosales se ubica en el primer puesto con 34 puntos por el momento. Por el momento 34 puntos con este empate, está sumando un puntito, sigue puntero. Segundo lugar para Tricolor con 31 puntos. Con este resultado, con este empate 0-0, se define todo en la última fecha. Se define todo en la última fecha. Si el VPR empata hoy, ya, si el VPR empata hoy, se queda con 34 puntos. Y si pierde la última fecha y Tricolor gana, quedarían ambas escuadras igualadas con 34 puntos y habría un partido de definición. Ya, y si Tricolor gana la última fecha y el VPR pierde este partido y pierde el partido con Recabar en el próximo sábado y Tricolor gana la próxima fecha, como le comentaba, Tricolor será campeón. Así que hay una serie de variables que pueden suceder de aquí al término del campeonato. Por el momento, con este empate, todo se define en la última jornada. Con este empate, Tricolor, con este empate, el VPR está sumando 34 puntos. Ayer jugaba Tricolor, pero su rival no se presentó, por ende, automáticamente 3 puntos. Queda con 31 puntos en el segundo puesto. Bien, se vendrá en cualquier momento la segunda parte, el segundo tiempo de este partido, donde por el momento igualan 0-0 Vicente Pérez Rosales y Centinela Español, pero tengo la esperanza de que en esta segunda parte llegarán los goles. Vamos a ver acá el equipo de el VPR. Moverá Vicente Pérez Rosales con el jugador Samuel Toiber. Jugará Toiber en el equipo del VPR en esta segunda parte. Esto está por comenzar, esto está por iniciar. Segundos 45 minutos de un total de 90. Estaremos viviendo ya lo que es la segunda parte en esta tarde, noche ya de día jueves 21 de diciembre. Comienza el partido, arranca, inicia la segunda parte del encuentro. La pelota es de Marcelo Telles. ¿Para quién? Para Jordan Arismendi. La recupera atrás el equipo de Centinela y viene el fútbol arriba por la izquierda. Se viene Kevin Gallardo. Bonita pelota. ¿Para quién? Para el número 20. Juega acá Francisco Uribe. El pase arriba la tiene Marcelo Telles. La recuperaba el VPR. La tiene nuevamente el equipo de Centinela Español. Bonita pelota. ¿Para quién? Para el jugador dorsal número 17, Francisco Núñez. Viene la pelota arriba. Balón al área. El rechazo le queda a Felipe Díaz. La pelota la maneja el equipo del VPR con Marcelo Telles. La pelota la intenta tener acá el jugador Jordan Arismendi. En el suelo quedó finalmente el número 7, Franco Santana, a quien le cometen infracción. Ya habrá tiro libre que le va a corresponder a la escuadra de Vicente Pérez Rosales. Se juega lo que es la segunda parte, el segundo tiempo de este compromiso deportivo. Balón de Marcelo Telles. Telles para Luciano Ligueta, sector izquierdo. Al parecer no se realizaron cambios, aunque vi sí a un jugador que estaba a punto de ingresar. Juega acá Pablo Cosio. Balón para el jugador Choukian. Choukian, ¿con quién va a tocar el balón? Viene Choukian. Choukian con la redonda. Viene Cristóbal. Choukian y el balón, pierna derecha, la pelota arriba, va Samuel Toiber. El balón que se pierde afuera de la cancha y habrá saque de costado que le va a corresponder a Centinela en ya un minuto de esta segunda parte. Segundo tiempo que ya está en desarrollo. Jugó arriba Germán Pérez, la pelota atrás. Jugaba Bastián Catalán con el portero Ignacio Velázquez. Arriba Ignacio Velázquez, revienta la pelota y la recupera el equipo del VPR. Estamos completamente en vivo y en directo. Cuidado, la pelota para Francisco Núñez. El balón arriba. Sigue 0-0 el partido. Tú lo veías porque Vinampro TV controlaba Samuel Toiber. La pelota atrás. Caían dos jugadores. Atención porque carga Miguel de la Paz. Carga Miguel de la Paz. Viene Miguel. Acá está de la Paz. Balón que se pierde afuera del campo de juego. Y habrá fútbol que le va a corresponder a Centinela Español mediante el tiro de esquina. Lanzamiento de rincón para el equipo de los rojos. Para el equipo hispano. Para el equipo que tiene 5 torneos regionales en su historia. 5 torneos regionales en su historia tiene Centinela Español, un equipo histórico acá en nuestra ciudad de Puerto Montt, la escuadra que viene del barrio bohemio, la escuadra que viene del barrio bohemio Linz. Atención, habrá tiro de esquina para Centinela, viene la pierna izquierda, pelota que va a llegar al área, al cabezazo, el balón se juega. 1932 fue fundado Centinela Español. 1933 fue fundado el Deportivo Linz. Ambas escuadras son del barrio bohemio, ambas escuadras son del barrio linzino. Son, por supuesto, archirrivales. Ya ambas escuadras en las épocas de
de los 90 dominaban el fútbol amateur acá en Puerto Montt. Dominaban el fútbol amateur en Puerto Montt. Viene la pelota arriba. La pelota arriba, el cabezazo por parte de quién, del jugador Francisco Núñez. La tiene acá Leo Mancilla, la pelota arriba. La pelota la maneja Sentinel Español. Pelota de quién, del jugador Guido Soto. Arriba jugaba Soto, caía, tropezaba. La pelota la viene manejando acá el equipo del BPR, caía Chauquiana. 3 minutos ya de partido. Segunda parte. 0-0 de momento. No se hacen daño. Tú lo vives a través de nuestra señal de YouTube. Somos Kevin Ampuero TV. Ya habrá tiro libre. Va a jugar Camilo Becerra. Acá está Camilo Becerra. Camilo Becerra para el tiro libre para Vicente Pérez Rosales. Y ojo, ¿por qué? Está esto 0-0 de momento. Y el BPR necesita un triunfo para poder ser campeón el día de hoy. Por el momento todo se estira hasta la última jornada. Hasta la última fecha. Viene la pelota arriba. Acá está el Seba Moll. Pelota para Samuel Toiber. Viene Samuel. Acá está Toiber. La pelota para quién, para el jugador Mauro Mancilla. Viene Mauro. Aguanta Mancilla. Viene Mauro. Mancilla, Mauro. Bonita pelota al área para Tilles. El rechazo le va a quedar a Felipe Díaz. Viene Felipe Díaz. Aguanta Felipe. Viene Díaz. Bonito balón para Mauro Mancilla. Ay, Dios mío. Mauro Mancilla. No sé si le quiso pegar al arco o quiso lanzar centro, pero la pelota le quedó al jugador Franco Santana. El rayo. El centro al área. El cabezazo. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cerca estuvo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cerca estuvo en la apertura de la cuenta! Esto sigue 0-0 en Chinquihue. ¡Qué tremendo partido estamos viviendo, señoras y señores! Tíez era el que cabeceaba ahí cuando se le soltaba la pelota al guardameta Ignacio Velázquez. Ya habrá fútbol desde el costado que le va a corresponder a Sentinel Español. Acá está Germán Pérez. La pelota arriba, sector izquierdo. Juega Sentinel Español mediante Kevin Gallardo. Bonito balón de Guido Soto. ¡Ay, cuidado! Francisco Núñez la pierde. Quería cancherearla. Ganó Moll. Moll, pelota arriba. Atrás va a llegar Ignacio Velázquez cuando iba Franco el Rayo Santana. La pelota se pierde afuera del campo de juego y habrá fútbol que le va a corresponder al BPR mediante el saque de costado en la parte inferior. Ahí está con la pelota Camilo Becerra. Chauquiana. Chauquian, ¿con quién va a tocar la pelota? Ahí está el Guetta. El Guetta atrás para Camilo Becerra. Estamos completamente en vivo y en directo. 0-0 el partido. Viene el fútbol arriba. Viene Franco. Acá está Santana. Viene Santana, señoras y señores. La carga es del BPR. Atrás va a jugar Centinela. Balón que se pierde afuera de la cancha. Cuando insistía, me parece Molo, ¿no? No, era el Guetta el que insistía. Luciano, el Guetta insistía. Sigue esto 0-0. Acá en el Bicentenario de Chinquihue, en ya 6 minutos de la parte final, va a jugar el portero. Acá está Ignacio Velázquez. Velázquez, la pelota la juega con Bastián Catalana. Catalana, el balón arriba de Guido Soto, quiere cabecear acá y Germán Pérez. Pérez, pelota atrás para Bastián Catalana. El fútbol arriba, el control de la bola, el taquito de Kevin Gallardo. Y la pelota le va a quedar acá a Francisco Uribe. Viene Francisco. Acá está Uribe. Uribe, Cosio. Cosio. Arriba va a jugar el BPR. Balón para el Seba Moll. Llevamos 6 minutos ya de la segunda parte. La pelota para quién, para el jugador Felipe Díaz. Atrás para Luciano Elgueta. Elgueta para Camilo Becerra. Estamos en vivo y en directo. Sigue esto 0-0 y tú lo vives a través de nuestra señal de YouTube. Somos Kevin Ampuero TV, Jordan Arismendi, Marcelo Telles. Telles para quién, para Felipe Díaz. Viene Felipe Díaz. Aguanta Felipe Díaz. Sigue Felipe Díaz con la pelota. El balón para Marcelo Telles. La pelota la maneja acá el jugador Jordan Arismendi. Pelota atrás para Mauro Mancilla. Viene Mancilla. La pelota para el jugador Chauquiana. Juega el BPR, viene el pase arriba, bonito encare de Tilles. Le va a quedar acá la pelota a Samuel Toiber, falta. Falta, nada dijo el árbitro, me parecía infracción clarita. La pelota la maneja Sentinel, el pase arriba de Francisco Uribe. La pelota la juega Tilles con Seba Moll. Moll, pierna izquierda, pelota al área, bonita pelota para Franco. Santana, penal. No, 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 no es penal porque estaba adelantado. Adelantado Franco Núñez. Y habrá tiro libre para Sentinela Español, señoras y señores.
Vemos acá la repetición, sí, lo empujaba el portero Ignacio Velázquez, pero estaba todo invalidado porque estaba en posición de adelanto, ya había cobro previamente por parte del juez asistente. Y va a jugar acá Ignacio Velázquez. Y el fútbol le corresponderá al equipo de Centinela Español en terreno propio. Esto sigue 0-0. El BPR que forma con Pablo Cosio, Cristóbal Chuquián, Camilo Becerra, Mauro Mancilla, Luciano Algueta, Felipe Díaz, Sebastián Moll, Marcelo Tellez, Samuel Toiber, Franco Santana y Jordan Arismendi. La formación, los dirigidos por Pablo Cosio, padre técnico. La pelota la viene manejando el cuadro del BPR ahora con el jugador Jordan Arismendi. La pelota la maneja nuevamente Centinela y atención porque se viene por el sector de la izquierda el jugador dorsal número 21. Este es Germán Pérez, la recupera acá el BPR y este es Mauro Mancilla. La pelota para quién, para el jugador Felipe Díaz. Balón para quién, para el Seba Moll. Viene Moll, la picada arriba para Jordan. La picada arriba para Jordan Arismendi. Viene Jordan Arismendi. Balón para quién, para el Seba Moll. La termina rechazando el fondo del equipo de Centinela Español. Balón que se pierde afuera del campo de juego. Y habrá saque de costado. Habrá fútbol que le va a corresponder al BPR. Jugará Mauro Mancilla. Va a jugar Mauro Mancilla, señoras y señores. En el lateral sector de la derecha para Vicente Pérez Rosales. Estamos completamente en vivo y en directo por ahora y solo por ahora, 0-0 va a jugar Mauro. Este Mancilla, segundo tiempo en desarrollo, viene Mauro. La pelota para quién, para el jugador Tellez, Mauro Mancilla, pelota atrás para quién, para el jugador Chouquian. Chouquian para el jugador Camilo Becerra, viene Camilo. Acá está Becerra. Becerra con la pelota, viene Camilo Becerra. La pelota por el sector de la izquierda, la pelota la maneja el equipo de Vicente Pérez Rosales mediante el jugador Moll. Intentaban tocar con Tellez, la recupera Centinela y la pelota la maneja acá el jugador de dorsal número 20, Francisco Uribe. Viene el Pancho, Francisco, Uribe, muy bien Mauro Mancilla, viene Mauro, Mancilla con la pelota, viene Mauro. La pelota la maneja el cuadro del BPR, acá estaba Tellez con Felipe Díaz. Díaz, el pase arriba, ¿para quién? Para Jordan. Viene Jordan Arismendi, pelota atrás, ¿para quién? Para Marcelo Tellez. Bueno, el pase filtrado, atención, la pelota la maneja el equipo de Vicente Pérez Rosales. Quería pasar Moll, le quedaba Samuel Toiber. La pelota la intenta rechazar acá Francisco Uribe. Atrás Mauro Mancilla, pelota para quién, para Felipe Díaz. Falta, falta contra Felipe Díaz, nada dijo el árbitro. Y se viene acá con la pelota el jugador Guido Soto. Llega a trabar justo Mauro Mancilla, viene Mauro Mancilla. Mancilla para quién, para Tellez, viene Tellez. Ahora sí, pelota para quién, para el jugador Santana para Tellez. Acá está con la pelota el equipo del BPR. Balón de quién, del jugador Franco Santana, el remate, el portero se queda con la pelota, el guardameta Ignacio Velázquez. Sigue esto de momento 0-0, el campeonato está emocionante, a una fecha del final, se pone apretado el torneo. Está empatando el BPR, por el momento sería la primera igualdad, sería el primer empate de Vicente Pérez Rosales en el campeonato, que ha ganado todos sus partidos. El balón se perdió afuera de la cancha, ya habrá fútbol desde el tiro de esquina para la escuadra de Centinela, tiro de esquina por el sector izquierdo del campo de juego. Atención, cuidado, que acá puede sorprender el equipo de los rojos. Dará la orden el juez de la brega. Viene el centro, pelota al área. Cosio se queda con la pelota. Minuto 11. Y viene Jordan Arismendi. Primero viene el rechazo de la zona defensiva. La pelota arriba, el cabezazo. La intenta tener acá Centinela. Bonita pelota para quién, para Kevin Gallardo. Va atrás Mauro Mancilla. Viene Kevin Gallardo. Balón de Cosio. Uy. Cosio con Mauro Mancilla, viene Mauro Mancilla. La pelota para quién, para Jordan Arismendi. Viene Jordan, acá está Arismendi. Viene el pase filtrado, pelota arriba para quién, para Samuel Toiber, cayó Toiber. Falta, falta, señoras y señores, en ataque de Samuel Toiber. Falta en ataque de Samuel Toiber, es lo que indica el juez del partido. Y habrá tiro libre para el equipo de Centinela Español. Ya juega el fútbol el equipo rojo con el portero Ignacio Velázquez. Agradecemos a nuestro auspiciador, Vulcanización El Zorrito, ubicados en Avenida Presidente Ibáñez con San Antonio 950, la esquinita ahí de la COPEC de Presidente Ibáñez, ahí en la esquinita de la COPEC de Santa Inés, San Antonio 950, El Zorrito, Vulcanización en Puerto Montt, venta de neumáticos nuevos y usados, lavado de vehículos, mecánica general, de lunes a sábado, la atención.
El partido está parado, el partido está detenido en ya casi 13 minutos. Se vendrá cambio en Centinela Español. Rafael Castañeda ingresará con la dorsal número 19. Ahí está Rafael Castañeda a la cancha con la 19, se va al 17. Francisco Núñez sustituido en Centinela Español. Señoras y señores, habrá fútbol que le va a corresponder al equipo de los rojos de Puerto Montt. En Centinela, los hispanos, va a jugar Ignacio Velázquez. Acá está Ignacio Velázquez, dorsal número 30, calienta la banca del BPR. Calienta Pablo Soto, que yo creo que puede ser el jugador que pueda marcar el día de hoy el partido. Viene la pelota al área, atención, viene el remate, pelota al área, cuidado, está gol. Centinela Español en la boca del arco, Francisco Uribe. Francisco Uribe, sí, porque lo que no se convierte en un arco se convierte en el otro. Aparece Francisco, aparece Uribe. Uribe para la apertura de la cuenta. 1-1 para Centinela Español, 0 para el BPR, para Vicente Pérez Rosales. Cae la apertura de la cuenta, lo gana Centinela, 1-0. Francisco Uribe, dorsal número 20 para el gol que le está dando el triunfo a los hispanos, a los rojos de Puerto Montt en ya 15 minutos de este segundo tiempo. Ay, 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 balde de agua fría, viene la pelota al área, cabeceaba Bastián Catalán con Ignacio Velázquez. 1-0 está la cuenta, lo está ganando Centinela. Y tú lo vías porque viene Ampuero TV. Por el momento, la primera derrota de Vicente Pérez Rosales en el torneo. Por el momento, la primera derrota de Vicente Pérez Rosales en el torneo. Se le está terminando el invicto al equipo de Pablo Cosio, al campeón regional, pero queda mucho partido todavía. Se vendrán cambios en cualquier momento, como yo le estaba comentando antes del gol. Pablo Soto puede ser el cambio, el jugador que te marque la diferencia en cancha. Comienza a calentar la banca del BPR. Tenemos a Medinger, Gustavo Parra, Camilo Cerón, Wiz Calem, Alejandro Guerrero, Franco Núñez, Juan David Núñez, Matías Valenzuela, Patricio Caro y Pablo Soto. La banca de Vicente Pérez Rosales. Este triunfo de Centinela le está dando vida. Le está dando vida a Tricolor. Le está dando vida a Tricolor, que está bastante interesado en este partido. Viene la pelota arriba. Acá está Camilo Becerra. Balón para el jugador Felipe Díaz. Díaz para Luciano Elgueta. Acá está Luciano Elgueta. El taquito. ¿Y la pelota para quién? Para Núñez. Acá está Franco Núñez. Viene la pelota para quién. Insiste el BPR. Viene Núñez. Núñez la pelea, la lucha también. Un jugador en la parte de arriba. Samuel Toiber caía al suelo, reclama falta, nada dijo el juez del partido y habrá fútbol para Centinela Español. 16 minutos, señoras y señores, de este segundo tiempo, parte final, complemento del partido, lo gana Centinela Español por la cuenta mínima acá en el Bicentenario de Chinquihue. Va a reponer atrás Ignacio Velázquez. Velázquez para Bastián Catalana. Catalán, pelota para Germán Pérez. La pelota a la parte baja, se perdía el balón de la cancha cuando la pescaba el jugador Francisco Uribe. Ya habrá lateral para el BPR, habrá lateral para el BPR, señoras y señores. Va a jugar Mauro Mancilla, viene Mauro. Si no se marcaron goles en el primer tiempo con los jugadores que están, difícil veo que cambie la cosa en la segunda parte, si es que el profe Cosio no hace cambio. Llevamos ya 16 minutos, queda un poco más, un poco menos de media hora para que termine el partido, pero sí o sí tienen que venir cambios, sí o sí tienen que venir cambios en Vicente Pérez Rosales por si quieren anotar un gol. Tuvieron todo el tiempo para anotar, llegaron miles de veces, no pudieron convertir los del BPR en esta segunda parte, en 16 minutos todavía no pueden convertir. Difícil que con estos jugadores, con esta alineación el día de hoy, el BPR pueda marcar un gol porque está bastante complicado, porque no pudo en 45 minutos, difícil que pueda lo que queda de partido, pero por supuesto queda mucho todavía. Pero yo creo que
El profe Cosio debiera realizar un cambio. Yo creo que el profe Cosio debiera realizar un cambio o dos cambios en delantera para ver si cambia un poco el método futbolístico del BPR, porque hay jugadores, me imagino, que igual están cansados. Bien, habrá tiro libre para el equipo de Vicente Pérez Rosales. Le va a pegar a la pelota acá el jugador dorsal número 19. Y ojo, porque acá puede caer el empate. Ojalá. Todo lo que diga sea usado en mi contra. Vamos a ver. Va a pegarle a la pelota acá el jugador Felipe Díaz. Pierna izquierda, pelota al área. Va Samuel Toiver. Balón a las manos del portero Ignacio Velázquez. Bien, yo creo que podría ingresar Soto, Valenzuela y Huiscalem al tiro para que te dé un cambio. Pero vamos a ver. Vamos a ver cómo termina el partido, si se terminan realizando cambios en ya 5 minutos más o se esperan unos 10 minutos más. Porque todavía puede reaccionar el equipo. He visto poco participativo en la parte delantera a Jordan Arismendi, que ha jugado bastante por los sectores laterales. Jordan Arismendi, que normalmente estamos acostumbrados a verlo arriba como delantero, como puntero desde la mitad hacia arriba, como creación hacia el arco rival, pero el día de hoy ha estado más como lateral. Aunque se distribuye desde diferentes formas en la cancha. La pelota la maneja el equipo del BPR, Camilo Becerra, pelota por la izquierda. Acá está Luciano Elgueta, viene el pase filtrado. ¿La pelota para quién? Para Santana. Santana ha tenido tremendo partido, ¿ah? Santana sí ha tenido tremendo partido. Acá bajaban a Jordan, Arismendi. Y habrá tiro libre para el cuadro de Vicente Pérez Rosales. Tiro libre para el BPR, señoras y señores. En tres cuartos de cancha, sector de la izquierda. Minuto 19, casi 20 minutos de partido. O ya bordeamos el minuto 20, sí. Bien, habrá tiro libre para Vicente Pérez Rosales. Y ojo, porque acá puede caer el gol del empate. Le va a pegar Felipe Díaz. Viene Felipe Díaz para el tiro libre. Atención. Felipe Díaz. Atención, el centro. Pelota al área. El cabezazo le va a quedar a Moll. La pelota se pierde afuera de la cancha. El balón se pierde afuera del terreno de juego, señores y señores, cuando quería Moll. Quería Sebastián Moll. Y sí, se vendrá el primer cambio en el BPR. Va a ingresar Valenzuela. Va a ingresar Matías Valenzuela en el primer cambio para Vicente Pérez Rosales. Matías Valenzuela se prepara para ingresar en cualquier momento. Me imagino que dejará la cancha Samuel Toiver. Es lo que pienso yo. Pero ya está prácticamente listo el cambio. Está firmando el jugador en la zona del turno. La pelota la maneja Francisco Uribe. Balón para el jugador Guido Soto. La tiene el equipo de Centinela Español. Atrás va a despejar Mauro Mancilla. Le va a quedar el balón a Telles. Intenta meterse acá el jugador Guido Soto. Se para el partido y habrá tiro libre que le va a corresponder al equipo de Vicente Pérez Rosales. Terreno propio, señoras y señores. Fútbol de balón parado que le va a corresponder al BPR. 21 minutos. 21 minutos de partido. Atrás juega Camilo Becerra. Camilo Becerra con la pelota. El fútbol largo arriba. Quiere llegar acá. Mano. Sí, mano, porque no era falta. Mano de Samuel Toiver. Y se vienen los tres cambios que yo les estaba diciendo. Se viene Pablo Soto. Se viene con la número 6, Franco Núñez y Valenzuela. Bueno, yo decía que ingresaba Huiscalem, pero no. Ingresa Franco Núñez, sí. Buenos cambios. Muy buenos cambios para cómo está el partido. Va a ingresar Franco Núñez. Va a ingresar Valenzuela y va a ingresar Pablo Soto. Se va a ir Felipe Díaz, de muy buen partido el día de hoy. Se va a ir Samuel Toiver, que se pudo haber ganado la amarilla por la mano. Y se va a ir el Rayo Santana, que también estuvo bastante asertivo el día de hoy. No le cayó el gol, pero en cualquier momento. Viene. Los cambios en el BPR. Viene el tiro libre para Centinela. Acá está Ignacio Velázquez. La pelota arriba, el cabezazo. La pelota la recupera Vicente Pérez Rosales.
Viene el fútbol por la izquierda, atención, viene con la pelota Sebastián Moll. Moll el fútbol arriba, la recupera Centinela, atención, viene el pase ahí por parte de quién, del jugador, doctor número 15, Carlos Uribe. Carlos Uribe, pelota por la derecha, juega el equipo de Centinela, atención, puede venir al centro en cualquier momento. La carga, pelota al área, pelota en la zona de la media luna, el remate, el portero, remataba Francisco Uribe. Llega Centinela Español, la está viendo fea, la está viendo difícil el equipo del BPR, juega arriba Pablo Cosio, pelota en largo, a despertar muchachos, la pelota para quién, para Ignacio Velázquez, cómo no va a quedar una, cómo no va a quedar una, atrás va a jugar Ignacio Velázquez para el equipo de Centinela Español. Viene el fútbol por la izquierda, la pelota la maneja, la pelota la domina el equipo de Centinela Español, el pase arriba de Francisco Uribe, falta de Mauro Mancilla, sí, me parece clara la falta, nada dijo el juez de la brega, va a jugar acá Franco Núñez, falta ahora contra Franco Núñez, falta del jugador Kevin Gallardo, ya habrá tiro libre para el equipo del BPR, señoras y señores, estamos en vivo y en directo, 1-0 está la cuenta, lo está ganando Centinela Español por 1-0, hay reclamos, me parecía así que la falta contra el jugador de Centinela era, y también la falta contra el jugador del BPR también fue falta, pero para mí era tiro libre para Centinela, ahí en la falta primera contra Francisco Uribe, aunque las dos fueron falta, pero la primera tendría que haber sido cobrada. Habrá tiro libre para el BPR. Va a ingresar el número 7. Se prepara para ingresar Cristian Araneda. Y habrá tiro libre para el BPR, señoras y señores. Ahí está el fútbol en movimiento. Viene Mauro Mancilla. Balón para Pablo Soto. Viene Pablo Soto. Soto. Balón para el jugador Marcelo Telles. Juega Telles. Marcelo Telles. Uy. La pierde Telles. Se viene nuevamente Francisco Uribe. La contra le corresponde al equipo de Centinela Español. Viene el fútbol. En profundidad, Telles, Moll, acá está en el reventazo arriba, Telles, Pablo Soto, Pablito Soto, el centro, pelota al área, cabecea para rechazar acá Bastián Catalán, el centro del ex Deportes Puerto Montt, y la pelota que se va al saque de costado, lateral para el BPR, lateral para el campeón regional. Ahora sí se viene el cambio en la escuadra de Centinela. Ingresa el 7, Cristian Araneda. Se va el 29, Kevin Gallardo. O el 24, Matías Padilla. Vamos a ver quién se retira de la cancha. El 25. No tengo ningún 25, se va. El 29, Kevin Gallardo. Kevin Gallardo ingresa con la 7, Cristian Araneda. Y viene el lateral Mauro Mancilla. Estamos completamente en vivo y en directo. El balón que se pierde afuera de la cancha. Y habrá saque de costado. Acá está Mauro Mancilla. Balón para quién, para Pablo Soto. Balón para Mauro Mancilla. Bonita pelota al área. Acá está Valenzuela. Valenzuela. Balón para quién, para Telles. El rechazo por parte de Ignacio Velázquez. La juega el BPR, señoras y señores. Viene la pelota arriba. El balón que va a llegar al área. Intenta Jordan Arismendi. Arismendi. Somos Kevin Ampuero TV, líderes en transmisiones deportivas, 40 personas conectadas, muy buen público. Vamos compartiendo la transmisión, vamos dándole me gusta, deditos para arriba. Se los agradeceríamos, por supuesto, un montón. Se los agradeceríamos, por supuesto, un montón si le dan me gusta a la transmisión, si le dan dedito para arriba. Eso nos apoya bastante. Viene. Estamos en directo desde el Chinquihua acá con lo que es este partido. Viene el pase de Luciano Algueta, balón al área, mano, no, córner. Tiro de esquina, señores y señores, lanzamiento de esquina para el equipo del BPR. Y ojo porque puede caer el empate en esta jugada de balón parado. Bien el tiro de esquina. Minuto 26, casi 27 minutos de este segundo tiempo, el centro al área. Atrás va a pegarle Chouquian, acomode, Chouquian, pégale Chouquian. Balón pasado, pelota afuera, está el gol del empate, golazo. ¡Gol! 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 ¡Gol!
Jordan Arismendi, señoras y señores. Pelota al área, hizo lo que quiso. Por aquí voy yo, marco, anoto, sí. Llega el empate, uno para el BPR, uno para Centinela Español. Aparece el niño maravilla, aparece Jordan, aparece Arismendi. Arismendi para el 1-1 en 27, casi 28 minutos del segundo tiempo. Arismendi, Arismendi para el gol del empate. Uno para Vicente Pérez Rosales, uno para Centinela Español en el Bicentenario de Chinquihue. Minuto 28, minuto 28 de la parte final del encuentro. En el suelo se encuentra un jugador de Centinela Español. Van a ingresar a ver al jugador para que el partido pueda continuar. El centro ahí de Chouquian, la dejaron todos pasar, la tocaba Jordan y Jordan le hace un globito al arquero y después con una chilena, golazo de Jordan Arismendi ahí, le hacía el globito a Ignacio Velázquez. 27, 28, 29 minutos ya de lo que es la parte final del partido. Viene, se va a reanudar el partido, sí, desde el círculo central. Estamos completamente en vivo, completamente en directo desde el Chinquihue. Muy buen partido es el que estamos viviendo el día de hoy. Un golcito más y el BPR será campeón, si es que, por supuesto, logra colocarse en ventaja cuando, por supuesto, cae la noche. Todavía no encienden ninguna luz. Deberían encender mínimo las luminarias que están acá en el techo del estadio, porque las torres no las van a encender. No las van a encender, ya no las encienden. O están malas o no quieren gastar recursos. O el municipio no quiere gastar recursos en encender unas par de torres. Acá está con la pelota Chouquiana. Balón para el jugador Camilo Becerra. Viene Camilo Becerra. Becerra. Avanza Camilo Becerra, viene Becerra, pelota por la izquierda, está Luciano Algueta, viene Luciano Algueta, el centro, pelota al área, atención, le va a quedar la pelota a Jordan, viene Mauro Mancilla, la pelota la maneja el equipo del BPR, atención, viene el rechazo, ahí quería Mauro Mancilla, atrás la pelota para Chouquian, balón para Telles, viene Telles, Telles intenta pasar Marcelo, viene Telles, juega el equipo de Vicente Pérez Rosales con Marcelo Telles, estamos completamente en vivo y en directo. A través de las pantallas de Kevin Ampuero TV, estamos en vivo por YouTube. Viene la pelota arriba, la pelota por la izquierda. Juega acá el jugador Luciano Algueta. La termina despejando acá el cuadro de Centinela. Atrás cabecea Chouquiana. Acá está con la pelota el BPR. La tiene Mauro Mancilla, balón para Camilo Becerra, atrás nuevamente Becerra con la pelota, Becerra con el balón. Sirvieron los cambios, Viene Jordan, Arismendi, pelota arriba, falta. Me pareció infracción, Nada dijo el juez de la brega, pelota para quién, para Francisco Uribe. Uribe, la pelota arriba, balón atrás, va a jugar acá Chouquian. Viene Chouquian para jugar en el fondo del BPR, balón para el jugador Camilo Becerra. Becerra. Balón para el jugador dorsal número 6, este es Franco Núñez. Atrás para Camilo Becerra. Becerra para Chouquiana. Acá está Chouquiana. Bonita pelota para quién, para Marcelo Telles. Acá está Valenzuela. Viene Matías, el Mati Valenzuela. Bonito pase filtrado arriba. Quería aparecer en Moll. Balón que se va a perder afuera de la cancha. Y habrá saque de costado que le va a corresponder al equipo del BPR. El saque de costado. Bonita pelota para quién, para Jordan Arismendi. Vamos Jordan. Arismendi, el portero extraordinario. Ordinario, quiere Valenzuela, le va a quedar la pelota a Pablo Soto, la termina despejando el cuadro de Centinela Español, pelota atrás, balón afuera del campo de juego, va a jugar Chouquiana, estamos en vivo y en directo, la pelota la viene manejando acá Mauro Mancilla, viene Mauro, acá está Mancilla, la pelota atrás, balón para quién, para Chouquiana. Chouquiana, el fútbol lo maneja Vicente Pérez Rosales, viene la pelota arriba, balón en largo, el cabezazo, la pelota para quién, para el número 20, este es el jugador de Centinela, Francisco Uribe, viene el balón arriba,
Estamos en vivo y en directo. Intenta tener la pelota Pablo Soto. La tiene el equipo de Centinela Español. Pelota de quién, del Francisco Uribe. La tiene Telles. Balón para Núñez. Acá está Franco Núñez. Le va a quedar a Telles, Franco Núñez. Intentaba el cuadro del BPR. Pelota arriba. Atrás viene el taquito. La intenta tener el cuadro de Centinela mediante Guido Soto. La pelota por parte de quién, de Leo Mancilla. Balón en largo. Atención, puede ser buena la carga. El portero Cosio, que sale con cabeza, cuerpo, todo a controlar la pelota. Muy bien, Pablo. Cosio, tenemos portero. Tenemos portero, Cosio. Habrá fútbol que le va a corresponder a Centinela mediante el tiro libre. Pelota parada, balón detenido. Cambio. Cambio en Centinela Español, minuto 33. Vamos, enciendan las lucecitas. Ya no se ve prácticamente nada. 33 minutos. 33 minutos. Bien, habrá fútbol que le va a corresponder acá al equipo de Centinela. 33 minutos. Llevamos ya de partido, yo creo que se escuchó, ¿no? Me estaban preguntando abajo cuánto llevamos de partido. 33 minutos. Más que claro, ¿ah? Habrá tiro libre para el equipo de Centinela Español. Círculo central del partido, pierna izquierda, pelota al área. El cabezazo atrás. Vendrá el rechazo, tensiona. La recupera nuevamente la escuadra del BPR y viene la pelota arriba. La carga es por el sector izquierdo del campo de juego. Atención, bonita pelota. ¿Para quién? Para Valenzuela. La pelota por la izquierda, atención, la maneja el BPR, balón para el jugador Marcelo Telles, viene Telles, Marcelo, acá está Telles, la pelota para quién, para Franco Núñez, Núñez, pelota a la media luna del área, sector izquierdo, atrás va a llegar un hombre en el sector de Centinela para tratar de despejar la pelota, van a quedar 10 minutos por jugar en cualquier momento. Y en estos 10 minutos el BPR puede asegurar el partido, viene la pelota al área, le va a quedar a Pablo Soto, va Pablito, va Soto. Va a llegar primero la pelota Francisco Uribe. Estamos completamente en vivo y en directo. Viene la pelota a la parte baja. Viene Chouquian, balón para Mauro Mancilla. La recupera Centinela Español. Viene la pelota para quién, para el número 7. Acá está con la redonda, con la pelota del equipo de Centinela. Era Cristian Araneda, la recupera el BPR. Y viene el fútbol arriba. Acá está Camilo Becerra, bonita pelota para quién, para el Seba Mol. Viene Sebastián, acá está Mol, Mol arriba. Bonita pelota para quién, para Valenzuela. Viene Valenzuela, viene el Mati. Valenzuela dentro del área, Valenzuela. Valenzuela al centro de largo. Y va Pablo Soto. Viene Pablo Soto, balón que se pierde afuera de la cancha. Ya habrá lateral que le va a corresponder al campeón regional, sí, como usted escucha. Al actual campeón regional habrá lateral. Minuto 35 de partido. Estamos en directo desde el Chinquihue. Va a jugar Mauro Mancilla. Balón para Pablo Soto, viene Pablo. Acá está Soto, el centro al área. Atención, le queda un hombre, el remate. Quiere Jordán, el portero. El portero se queda con la pelota y viene el tiro arriba. Balón por la derecha. Quiere el Guetta también por la izquierda. Balón que se pierde afuera del campo de juego. Ya habrá fútbol que le va a corresponder acá al equipo de Centinela Español. Habrá fútbol para Centinela, señoras y señores, por ahora. Por ahora y solo por ahora. Estamos completos. Desde minutos quedan por jugar. Y con este empate se define todo en la última fecha. Con este empate se define todo en la última fecha. Con este empate se define todo en la última fecha, señoras y señores. Tenemos partido. Tenemos partidazo acá en Chinquihue. Ya se juega el lateral. Viene Araneda. Ah, no pudo pasar Cristian Araneda. Balón que se pierde afuera de la cancha. Ya habrá nuevamente saque de costado. Habrá nuevamente saque de costado y después lo mueves. Habrá saque de costado para el equipo de Centinela Español. Viene la pelota arriba, balón que se puede meter al área, va a jugar acá Pablo Cosio. Acá está Pablo Cosio, va a jugar el fondo del BPR con Chouquiana. Chouquiana, la pelota para quién, para Becerra, Chouquiana. Arriba, pelota pasada, va Pablo Soto.
Soto, muy bien Pablo, acá está Soto, Pablo Soto, viene Pablo, vamos Soto, viene Pablo Soto, intenta pasar, colocaba el pie y justo Germán Pérez, viene la pelota arriba, Batilles, atrás primero va a jugar Bastián Catalana, el portero revienta Ignacio Velázquez, viene la pelota arriba, el fútbol a la mitad del campo de juego y la pelota la domina, la pelota la maneja el equipo del BPR, señoras y señores, viene la carga por la izquierda, el remate desde lejos, de Luciano Elgueta. El remate desde lejos de Luciano Elgueta, quería sorprender al arquero Ignacio Velázquez. Esto sigue 1-1 aquí en Chinquihue. Esto sigue 1-1 aquí en Chinquihue. Próximo a llegar a los 40. Próximo a llegar a los 40 minutos. La pelota la viene manejando acá la escuadra de Sentinel Español. Viene el tiro, la pelota arriba, balón que se pierde afuera de la cancha. Balón que se pierde afuera del terreno de juego y habrá saque de costado. Habrá lateral para el equipo del BPR. Acá está con la pelota Chouquiana. ¿Pelota para quién? Para Camilo Becerra. Becerra, el fútbol arriba. Pelota para Pablo Soto, sector de la derecha. Viene Pablo. El cabezazo y el rechazo. Cabecea para rechazar Germán Pérez. Y habrá saque de costado favorable para el BPR. Lateral para el BPR, ya se juega el lateral. Telles, balón para Mauro Mancilla. Bonita pelota, ¿para quién? Para Pablo Soto. Viene Pablo, se pierde la pelota fuera de la cancha. Quería Pablo Soto, señores y señores. Saque de costado, lateral para el BPR. Va Mauro Mancilla, viene Mauro Mancilla. La pelota para Valenzuela, falta. Me parecía empujón. Nada dijo el juez del encuentro y la pelota que se va a perder afuera de la cancha. Y habrá lateral para Vicente Pérez Rosales. Habrá lateral para el BPR. La pelota de Chouquiana para Pablo Cosio. Balón para el jugador Camilo Becerra. Becerra para Pablo Cosio. Acá está Chouquiana. Chouquiana, pelota para Cosio. Cosio. Cosio con la pelota. Cosio con el balón. Viene Pablo. La pelota arriba. Balón en largo. Atención. Va a pescar la pelota Pablo Soto. Balón para Mauro Mancilla, le queda Soto, insiste el BPR, la recupera Centinela, reclaman falta, la tiene Guido Soto, hay falta ahora sí, y habrá fútbol para Centinela en terreno propio, tiro libre, minuto 39, casi al minuto 40, todo se va a definir cómo va la cosa en la última fecha, donde el BPR se enfrenta al equipo de Luis Emilio Recabarren y Tricolor a la Universidad de Los Lagos. Balón que se pierde afuera de la cancha. Y habrá fútbol que le va a corresponder acá al equipo del BPR si saque de portería. Va a jugar Pablo Cosio. Se enojó el arquero, ¿eh? O sea, se enojó el técnico con tus suplentes, ¿ah? ¿Eh? El técnico de Centinela, Camilo Cárcamo. Sí, le pide tranquilidad. Estamos en vivo y en directo. Van a expulsar a alguien acá en la banca del BP. No, es para el otro lado. No, acá nomás, la banca del BPR. Pero si mostrara la cámara sería bueno. Expulsan a Pablo, al Pato Caro, ¿ah? ¿Eh? Al Pato Caro. Al Pato Caro lo expulsan. Estaba en la banca de suplentes. Por algún reclamo, ¿eh? Expulsan ahí al Pato Caro. Viene el fútbol por la izquierda. Intenta el BPR mediante el saque de costado. El lateral que se ejecuta. Viene la pelota al área. Atención, balón que se pierde afuera del campo de juego. Y habrá saque lateral que le va a corresponder a Centinela Español. Llevamos ya 41 minutos. Quedan unos par de minutos por jugar. Ojo que en estos últimos minutos se puede definir el partido. Ay, ay, ay. La ceremonia se guarda todo para el final, para la última fecha. Tricolor que sigue con vida. Tricolor que sigue con vida para poder pelear. Tricolor que sigue con vida para poder pelear el título en estas últimas jornadas. Viene el pase filtrado. La pelota al área. Cuidado, está el portero Pablo Costa, extraordinario. El portero Pablo Coño, extraordinario cuando se venía Francisco Uribe.
Francisco Uribe se venía, señoras y señores. Qué cerca estuvo. Qué cerca estuvo el gol del triunfo para el equipo de Centinela Español. Y viene el BPR. Viene Jordan. Arizmendi. Le quitan la pelota a Jordan. Atención. Ay, ay, ay. Aquí vemos la repetición. Uy, uy, uy. Qué cerca estuvo, ¿ah? Qué cerca estuvo. Muy bien Pablo Cosio ahí para cortar el tiro de Francisco Uribe, quien por supuesto abrió el marcador para el equipo de Centinela. Esto está 1-1. Los goles, por supuesto, en esta segunda parte. Sí, los goles en el segundo tiempo, ¿cierto? Sí. Los goles en la segunda parte. Sí, 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 sí. Jordan Arizmendi anotó para el empate en el BPR. Y habrá tiro libre para el BPR. Puede ser esta. Viene Becerra, pelota al área, el cabezazo. Atención, le va a quedar a Valenzuela. Pelota afuera, la termina despejando el fondo del equipo de Centinela Español. La termina despejando el fondo de Centinela Español. Y habrá tiro de esquina, y ojo, porque acá se puede. Acá se puede. Acá se puede anotar. Vamos a ver. Últimos instantes del encuentro. Tú lo digas por Kevin Ampuero TV. Minuto 43. Minuto 43, sí, de partido. Ay, 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 queda. Queda todavía encuentro. Estamos en la penúltima fecha, viene el centro, pelota al área, pelota pasada, atención, falta dentro del área, nada, dijo el árbitro, reclama penal, Bastilles a la lucha del balón, viene Telle, Marcelo Telle, bonita pelota por la izquierda, atención, Balseba Mol, viene Mol, el centro, pelota al área, atención, cuidado, el rechazo. Y ojo que se viene Centinela, la contra es de Centinela, viene la pelota arriba por parte de Guido Soto, la pelota por la derecha, acá el pase por parte del jugador dorsal. Ya prácticamente no se ve nada, ¿eh? El tema de algunos dorsales. Viene el remate de lejos. Pelota que pasa por arriba del horizontal. A ojo humano prácticamente no se ven algunos dorsales. Porque la verdad es que está bastante, bastante oscuro. En la cámara no se verá tan oscuro. Pero en persona se ve ya bastante oscuro. No han encendido ninguna luz y no van a encender ninguna luz. Van a esperar que el partido se termine con luz natural nomás. La pelota arriba, el cabezazo. La pelota la va a jugar acá Choquiana. Cuidado porque se viene la presión. Y ojo porque encara el equipo de Centinela Español. Puede ser buena esta. Pelota al área, vendrá el rechazo. Le va a quedar acá Francisco Uribe. Mira el Pancho, Francisco Uribe. El remate ahí de tres cuartos. Va a pegarle Ignacio Díaz. Viene el tiro desde lejos. Balón que pasa por un costado del pórtico de Pablo Cosio. Balón que pasa por un costado del pórtico de Pablo Cosio. Señoras y señores. 1-1, 1-1 el partido. Harta gente hasta ahora acá en Chinquihue, ¿eh? Harta gente hasta ahora acá en Chinquihue. Va a jugar Pablo Cosio. Queda nada, ¿eh? Queda nada. Esta puede ser la última del partido, ¿eh? No queda nada, nada para que suene el silbato y se acabe el juego. La pelota arriba. Todo indica que se va a definir el campeonato en la última fecha. Va Pablo Soto. Vamos muchachos, jueguen rápido. Soto, balón para quién, para Cheuquiana. Quiere Telles. Mauro Mancilla. Ahora saque de costado. Viene Mauro. Mancilla para Pablo Soto. 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 Pelota para Seba Mol. Viene Mol. El Seba. Pelota para Telles. Telles, Marcelo. El BPR que juega con el fútbol. El BPR que juega con el balón. Balón para Franco Núñez, muchachos. Queda nada. Queda nada para que termine el partido. Viene el centro al área. Balón para el portero Ignacio Velázquez. Jugará Velázquez. Velázquez. Estamos ya en la hora. Viene Velázquez. La pelota arriba. El cabezazo por parte de quién, de Luciano Elgueta. Le queda Jordan Arizmendi. El fútbol arriba para Valenzuela. Cayó nada. Le queda el Seba Mol. Viene Mol. Mol. Encara Mol. Mol. Mol, pelota al área, Soto. ¡Ay, ay, ay, Dios mío! ¡Qué cerca estuvo! ¡Qué cerca estuvo, señoras y señores! ¡Tan cerca, pero tan lejos! ¡Tan cerca, pero tan lejos, señoras y señores! ¡Qué cerca! ¡Qué cerca estuvo! En una de las últimas del partido, Pablo Soto estuvo a punto. Pablo Soto estuvo a punto de definir cuando se viene ahora acá la escuadra de Centinela. ¡Hay falta! ¡Hay falta! Señoras y señores, ay, 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 aquí vemos la repetición y estuvo todo muy cerca, 47 personas conectadas, muchas gracias por la sintonía, muchas gracias por la sintonía.
Saludamos a él, Luchito, y para toda la gente que se encuentra a esta hora en la transmisión. 49, 50 personas conectadas a esta hora. Estamos en vivo y en directo a través de nuestra señal de YouTube. Ya habrá tiro libre y ojo, porque acá puede caer el gol que le da el triunfo a Centinela, ¿eh? Porque el partido está de ida y de vuelta en estos minutos finales. Y también puede ser la última del partido. Le va a pegar acá a la pelota Francisco Uribe. Viene el Pancho Francisco Uribe. Afuera del pórtico de Pablo Cosio. Afuera del pórtico de Pablo Cosio. La pelota. Una más. Una más. Y el partido será historia. Una más. Y el partido será historia. Una más y el partido será historia. Va a jugar Pablo Cosio. Cosio, la pelota arriba. El balón que traspasa la mitad del campo de juego. Le va a quedar al Seba Mol. La recupera Centinela. Atención, cuidado. Tellez quiere. Arriba el fútbol. Falta. Falta y habrá tiro libre para Centinela. Falta y habrá tiro libre para Centinela. Viene. El campeonato se va a definir en la última fecha. El sábado se va a definir el campeonato. Ya no. No hay tiempo, creo yo, para algún gol. En la posición le corresponde a Centinela. Centinela lo puede cerrar. Hay tiro libre. Le va a pegar acá la pelota Ignacio Velázquez. Viene Ignacio Velázquez, pierna derecha, pelota al área. Viene Mauro Mancilla. Mauro Mancilla para Pablo Soto. Hay falta, sí. Falta y amarilla roja. Roja para Germán Pérez, ya tenía tarjeta amarilla y es roja, amarilla más amarilla es roja en el fútbol. Falta contra Pablo Soto y dijo porque esta puede ser la última del partido. Ay, ay, ay. Sí, la falta fue clarita. Ya habrá tiro libre. Y vamos, muchachos, que está que termina el partido. Minuto 49. Expulsado Germán Pérez. Puede ser la última del partido, señoras y señores. Vendrá el tiro libre. El jugador no quiere abandonar la cancha. El fútbol tiene que continuar. Bien, se va de la cancha. Está bien expulsado. No sé qué reclama tanto. Termina el partido. Termina el partido, señoras y señores, por la falta de educación del jugador de Centinela Español. Por la falta de educación del jugador de Centinela Español, Germán Pérez. Se termina el partido. Todo indicaba que la última jugada del partido iba a ser el tiro libre, pero lamentablemente al ser expulsado el jugador Germán Pérez no quiso salir de la cancha, después salió, lanzó la botella y el árbitro terminó el partido, terminó el encuentro. Bien, todo se define el día sábado, ¿eh? Todo se define el día sábado. Está más entretenido, está más prendido que nunca el campeonato. Primer empate del BPR en la competencia. Primer empate de Vicente Pérez Rosales en el torneo. Se define todo. Se define todo el fin de semana, el sábado 23 de diciembre. Sábado 23 de diciembre a las 5 de la tarde se define el torneo. No sé qué tanto reclama abajo el equipo de Centinela, el técnico Camilo Cárcamo, si la expulsión está bien ejecutada. La expulsión está bien ejecutada, la falta era para tarjeta amarilla y el jugador ya estaba amonestado. Amarilla más amarilla es tarjeta roja. Encuentro que no hay nada que reclamar. 1-1 el partido, ambas escuadras por supuesto están peleando cosas importantes en la parte alta de la tabla de posiciones. El BPR, si ganaba hoy día, era campeón. Centinela está, por supuesto, peleando lo que es la liguilla. Lo que es la liguilla para poder ocupar el cupo 2 para lo que será el Regional 2024. Bien, partido terminado, partido concluido con este empate. El equipo del BPR suma 34 puntos, sigue invicto. Pero por supuesto ahora se le suma un partido empatado porque había ganado todos los partidos anteriores. Centinela Español estaba sexto antes del inicio de la fecha. Centinela Español suma 21 puntos. La verdad es que desconozco cómo le fue a Linz ayer contra Antonio Varas. Por el momento Centinela estaría fuera. Por el momento Centinela estaría fuera de lo que es la,
la liguilla de promoción, la que te da un cupo para el regional si es que lo ganas. Por el momento Centinela estaría fuera porque del segundo al quinto la liguilla, y por el momento estaría Tricolor, La Ula, Barrancas y Lins. Vienen. Se define todo el sábado. Estaremos acá a las 5 de la tarde para el partido entre el BPR y Luis Emilio Recabarren. La fiesta hasta el final. Hasta el final. Vamos a ver. La copa está... Está acá una copa. Bueno, el BPR ya asegura copa. El BPR ya asegura copa. El trofeo que se encuentra acá... No sé de qué trata. No sé de qué trata el trofeo que se encuentra en estos momentos en la cancha, en la cancha de, del Chinquihue. Ayer Tricolor jugaba, pero el rival no se presentó, por ende tengo entendido que se le tiene que dar el partido ganado a Tricolor. Tricolor jugaba en Tricolor con Modelo Unido. Modelo no se presentó, por ende se le tendría que dar el partido ganado a Tricolor. No entiendo por qué está la copa aquí. No entiendo por qué está el trofeo acá. Pero será para algún equipo. Es que no. Centinela no tendría por qué recibir trofeo, porque es del primero al cuarto nomás la copa, tengo entendido, ¿no? Un trofeo. Bueno, yo creo que la copa estaba acá en el caso de que el BPR se coronaba campeón. La verdad es que no entiendo, pero bueno, todo se define en la última jornada. Agradecemos a nuestro auspiciador, Vulcanización El Zorrito, ubicados en San Antonio 950. Venta de neumáticos, lavado de vehículos, mecánica general, atención de lunes a sábado. Bien, nosotros cortamos y nos vemos el día sábado aquí en Chinquihue. Mañana también estaremos con más transmisiones. Estamos evaluando por dónde sacar la transmisión el día sábado, si por YouTube o por Facebook. Hoy día no pudimos sacar las transmisiones por Facebook, ya que se nos... Es prohibir el ingreso a transmitir en la aplicación acá. No sé qué habrá pasado, pero bueno, todo el tema de si sacamos la transmisión el fin de semana por Facebook o por YouTube lo estaremos informando en su debido momento a través de las redes sociales de Kevin Ampuero TV. Bien, que tengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches, y será hasta mañana desde los viejos cracks con dos finales de la Copa Academia Puerto Montt. Gracias totales. Chao, chao.